Gato Ramone. La dura historia de Luca Langoni, la joyita de Boca Juniors. Nació en La Ferrere el 9 de febrero de 2002. A sus 4 años, Boca puso los ojos sobre el talento de Langoni, cuando la joyita jugaba en el Club Central Norte de La Ferrere. Ojeadores del club de la Ribera no quisieron pasar por alto a Langoni y lo invitaron a probarse en el club. Pese al entusiasmo, la madre de Luca confesó que allí no se encontraba cómodo y la situación económica de su familia le hacía imposible cubrir todos los gastos. Por eso optaron por juntar sus cosas y volver a casa. Luego de muchas idas y vueltas y con un tremendo esfuerzo y sacrificio, Langoni llegó a las inferiores de Boca en el año 2009. En sus comienzos jugaba como marcador de punta por el sector derecho, de 4, pero luego, de la mano de los especialistas en las inferiores, lo fueron adelantando en el terreno de juego. Pasó a ser volante y luego, pisando la reserva, arrancó su trayectoria como extremo, posición que deja en evidencia que es su lugar de confort. Luca compartió plantel en la reserva junto a Agustín Sandes, Cristian Medina, X Fernández, que vuelve al club en diciembre junto a Retegui, y Ezequiel Ceballos, nombres que llegaron a sobrepoblar el primer plantel con pibes surgidos del club. Apareció con fuerza en reserva a finales de 2021, cuando Ceballos empezó a ser una constante en las situaciones de Bataglia para primera, y se ganó rápidamente la confianza de Ibarra y del Consejo de Fútbol de Román, quien le hizo su primer contrato y lo blindó hasta diciembre de 2026. Ahora tiene 20 años y no solo se destaca por sus goles, sino que también sorprende con su habilidad, velocidad y gambeta para apilar rivales con simpleza. En las últimas semanas el juvenil venía siendo uno de los más destacados de la reserva, donde convirtió varios goles y tuvo grandes actuaciones que lo llevaron a ser tenido en cuenta por Hugo Ibarra para la primera. Luego de estar en un par de encuentros como suplente y de ser destacado por Riquelme, Langoni tuvo la oportunidad de debutar en primera, donde vivió un clima de festejo al regresar a su barrio de La Ferrere. Sus seres queridos lo recibieron en la puerta de su casa con trompetas, bengalas y pirotecnia a modo de felicitación. Hoy en día Luca la viene rompiendo en primera, donde convirtió nada más y nada menos que 3 goles en menos de 2 partidos jugados y pide pista para ser titular en el Superclásico y en lo que resta del torneo. ¿Y vos? ¿Lo pondrías de titular? Déjame tu comentario. Si te gustó el video no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartir el video con todos tus amigos. Abrazo y hasta la próxima.